¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? La verdad que increíble el directo de ayer de Antonio David Flores cuando cuenta todo, bueno, nos traduce todo lo que sucedió en la sala judicial entre Rocío Carrasco y él, que es lo que él pudo ver, porque primero entraron los hijos al haber retirado, según cuenta Antonio David, se tienen que ir fuera de la sede judicial, luego entra Antonio David Flores, que es el que mantiene que la pensión debe de pagársela a su hijo, y ahí es donde... Bueno, sucede una cosa, una de las cosas más increíbles, y es que todavía quiere seguir alargando un poco esto, ¿vale? Deciros, según se está hablando y según he leído por ahí, de que ella ya habría pagado, pero eso no significa que ella vaya a reclamar. Es decir, que paga para no tener problemas legales, pero que ella puede reclamar y seguramente reclame, la conocemos, sabemos cómo va esta historia, y seguramente vaya a reclamar que sea injusta esa pensión, y, o sea, después de todo lo benevolente que ha sido el juez, digamos que podría llegar hasta más meses de prisión incluso, o mayor cuantía, y al final se ha quedado en la mínima, pues fijaros, ¿no? Lo más curioso de todo esto fue cuando Antonio David dijo que se acogía a su derecho a no declarar, totalmente, o sea, dentro del marco de la ley, ella se acoge a su derecho a no declarar, estupendo, me parece estupendo. Pero claro, luego no digas que quieres aclarar cosas, que quieres terminar con los juicios, que quiere que todo se arregle, ¿no? En fin, si tú te acoges tu derecho a no declarar, que está estupendo, luego lo único que haces es enquistar los juicios. Entonces, dice eso, pero luego dice, bueno, en fin, dice algo así como que... Además lo pone por aquí, vamos a leer la otra TV para ayudarnos un poquito. Lo estuve viendo, la verdad que lo estuve viendo, y lo más increíble es que ya se sabría todo. Yo estoy flipando cuando dijo eso, de verdad, me harté de reír porque dije, ya se sabrá todo, ya se sabrá todo. Pero un momento, ¿tú qué estás pensando? Es que claro, yo recuerdo a Carlota Corredera en un Sálvame Diario, de los pocos que ella fue a los Sálvame Diario, yo recuerdo que comentó algo tal que así, que le preguntó, era una pregunta guionizada, ¿vale? Dejar claro que fue una pregunta guionizada porque entiendo que no os acordáis de los vídeos antiguos que hicimos, de los vídeos de Hemeroteca y tal. Y fue una pregunta totalmente guionizada en plan, oye, ¿y sobre tu hijo? No, de mi hijo más adelante, ya hablaré. De momento no, no sé qué, no sé cuánto. Si Dios quiere más adelante, que sobre eso hay mucho que contar. Y claro, nos quedamos así todos como diciendo, no, no me digas que va a haber otra docuserie. Claro, las docuseries no le fueron bien, la primera sí, la segunda no. Y ya ahí se acabó realmente, ya tenía pensado seguir estirando el chicle todo lo que pudiera, ya fuera con él o con quien fuera, ¿no? Bueno, como decía, vamos a agarrarnos un poquito a esta noticia y vamos a ir comentándolo. También decir comentarios, por ejemplo, que hicieron algunos colaboradores muy acertados con el tema del dinero, ¿no? Al final el dinero lo tenía ahí, está clarísimo. Cuando sale debajo, mira, el que no tiene, aunque lo intente sacar debajo de las piedras, no tiene. Y el que tiene, tiene. Que lo tiene de otra manera, de acuerdo, pero lo tiene. O sea, que se dejen de rollo. Al final son 2 millones de euros por el primer documental. No sabemos si el segundo documental bajó el precio a sabiendas de que las audiencias iban bajando. Pero bueno, nos imaginamos que mínimo la mitad o una tercera parte, 1,5 millones, cobraría seguro. Y ya luego 6.000 euros por programa. Que bueno, no sé, lo estaba diciendo uno de los colaboradores de Antonio David. Me imagino que así sería. Y yo ahí la verdad que me quedé flipando, ¿no? Es decir, que dinero cobrar ha cobrado. ¿La ha ido pagando? No. La ha pagado ahora cuando el juez lo ha obligado, ¿no? Bueno, Antonio David Flores está para el plan de Rocío Carrasco por Rocío y David Flores, mis hijos no se mueven por dinero, no han salido a la madre, la verdad que totalmente acertado el comentario, ¿no? El malagueño expone su teoría que buscaría explicar los últimos movimientos que ha dado su exesposa en los juzgados. Antonio David Flores comentó durante el directo de ayer que su exesposa se había negado a declarar ante la parte acusatoria en el juicio que se celebró por el impago de la pensión alimentaria de David Flores. Y no solo eso, sino que Carrasco aseguró que ya se sabría todo. El malagueño decidió exponer su teoría sobre lo que considera que está planeando Carrasco y para esto se apoyó en dos vídeos de Hemeroteca. En el primero, Rocío Carrasco aseguraba que iba a contar todo sobre el tema del niño. Esta parte no la vi, por eso estoy imaginándome que sería, no sé si fue Carlota Corredera u otra persona de Sálvame de aquel entonces, de hace 2 años. Y no sé si fue Carlota Corredera, si me lo podéis dejar en comentarios me quedaría más tranquilo de cómo sucedió, porque os estoy hablando de memoria, que le preguntó sobre el niño y dijo que sí, que ya hablaría en un futuro y tal, ¿no? Y creo que fue en un Sálvame Diario, ¿no? No en el debate. Y que lo demostraría como demostró el tema de la niña, porque al igual que en el otro caso hay una trama en medio, o sea,
Ya está, ya no sé si es peor eso que dejar algo en el aire como que el niño también ha hecho algo malo. O sea, flipante. Un niño, bueno, la niña no hace falta que tampoco digamos que seguramente quizás algo pasaría para que se llegara a ese punto porque demostrado está que la niña es súper educada, con todo el mundo, con todas las personas, con los reporteros, incluso en los peores momentos de su vida cuando la han puesto a caldo la madre y la opinión pública. Y ya luego el niño, ya es que esto es demasiado. Que el niño esté aquí en una trama como que ha hecho algo porque se lo habrá mandado el padre, me imagino que va por ahí los tiros, es lamentable, ¿no? Bueno, el segundo vídeo de Meroteca, Camila Ximena habla en un deluxe con Amador Mohedano y le pregunta por la razón por la que Rocío Jurado no había pensado en su nieto a la hora de nombrar a sus herederos. Amador contestó que en ese momento estaban en guerra con Antonio David y tuvieron miedo que pudiera aprovecharse de la herencia de sus hijos. Y el propio Antonio David aclara en el deluxe que probablemente la cantante le deja esa cantidad de dinero a Carrasco porque quiere asegurarse de esa forma que su nieto esté en el cuidado de su madre. Amador aseguró que Carrasco fue mucho más favorecida. A ver, a mí sí me cuadra, ¿no? Que la madre dijera, oye, te voy a dar a ti más dinero porque eres la mayor, porque me fío más de ti, pero ella se pensaba que se iba a hacer cargo, o sea, con toda la herencia que le dio, de sus hijos e incluso de sus hermanos, que eran adolescentes. Yo pienso que Rocío Jurado pensó en que se iba a hacer cargo de la familia, como que iba a ser, entre comillas, ¿no? La hermana mayor y la aparte de la madre de sus hijos, la hermana mayor, y que se iba a encargar un poco de todo. Al final le salió el tiro por la culata. Yo creo que si supiera cómo han sucedido las cosas, diría, no, no. Esto se reparte de otra manera porque equitativo no está siendo. Mi hija no ha sido justa como yo pensaba. Pero claro, ese sería el pensamiento de Rocío Jurado según mi opinión, ¿vale? Lo que no se pensó, lo que no se imaginó Rocío Jurado es que su propia hija rompería contacto con sus dos hijos. Yo creo que esto no se lo imaginaría ni ella ni nadie, ¿no? Rocío Carrasco intentó incapacitar legalmente a mi hijo aportando documentación, dice Antonio David Flores, en diferentes procedimientos judiciales y la justicia le ha dicho que no. El juez está de esta sentencia de delito de abandono de familia, te ha dejado claro que es una persona vulnerable. Mi hijo tiene una discapacidad reconocida, pero eso no significa que tenga que ser incapacitado porque afortunadamente su padre le ha dado educación y tiene más estudios que tú, Rocío Carrasco. ¡Wow! Brutal, ¿eh? Brutal. Brutal. Es verdad que el niño tiene buen coco, o sea que el hecho de que tenga cierta incapacidad sensorial o no sé exactamente cuál será, pero sí que es cierto que eso no le impide que esté sacando estudios y que esté implicado en seguir, en saber, en conocer cosas, ¿no? Si tú es más inteligente que tú, Rocío Carrasco, y es mejor persona que tú, Rocío Carrasco, si tu intención es buscar la forma de incapacitar a tu hijo, que no tenga herencia, de la misma forma que lo has hecho tú con tu hija, deja de dar las vueltas, sé honesta, sal y cuentas. De verdad, mis hijos no se mueven por dinero, afortunadamente no han salido a la madre, declaró el malagueño, añadiendo que tiene documentos de sobra para demostrar su teoría. Bueno, yo creo que esto al final es una tontería, es decir, por mucho que intente hacer Rocío Carrasco, al final tendrá que la herencia cuando ella no esté, irán para sus hijos, o sea, lo marca la ley, por mucho que intente hacer lo contrario. Y además, yo no sé, de verdad, sinceramente, si no quieren la herencia para tus hijos, ¿para quién la quiere? Porque Fidel y tú tenéis más o menos la misma edad y os vais a ir a la misma edad. ¿Quién se va a quedar con todo eso, no? Prefiere que tampoco lo iba a disfrutar Antonio David porque os va a pillar por las edades. A ver, siendo lógicos, ¿no? Con las edades y tal, lo disfrutarían con una edad en teoría mayor, ¿no? O sea, tus hijos. Y yo, la verdad, yo es que estoy flipando con este tema, siempre he flipado con el tema de que no quiera ver a sus hijos, que no quiera a sus hijos, de que siempre tengan problemas para saludar a sus hijos y que haya abandonado la relación. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.